Cuadratín te trae lo más relevante del día. Una mujer terminó en el hospital luego de que al presuntamente ir a exceso de velocidad perdiera el control de su vehículo y se terminara estrellando con una base de concreto de una torre de alta tensión en un camellón del fraccionamiento Ciudad Cauquel. Vecinos pidieron ayuda a los servicios de emergencia, quienes la trasladaron a un hospital mientras autoridades se quedaron a investigar lo sucedido. Comerciantes yucatecos esperan una derrama económica de 1.390 millones de pesos para esta próxima temporada vacacional, lo que significaría un aumento de aproximadamente un 5% más de lo que hubo el año pasado, que fue de 1.320 millones. Los sectores más beneficiados esperan que sean el restaurantero, la zona de las playas, sitios arqueológicos y en general lugares de recreo familiar. Durante el presente año, el número de hackeos a empresas utilizando la inteligencia artificial ha aumentado en un 40%, tanto a nivel nacional como en Yucatán, a comparación del año pasado, según informó la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Recomendaron a empresas realizar un análisis de vulnerabilidad a sus dispositivos para prevenir los hackeos. Este día en la FILEI, durante la conferencia Cultura de la Violación y su representación en la literatura occidental, se habló de cómo la literatura ha normalizado paisajes de crueldad dentro de las sociedades, tales como la violación, y que se sigue replicando en libros literarios de nuestra época a través de la romantización del texto, lo que ocasionaría que las y los lectores no se den cuenta de esta problemática social. Invitaron a los lectores a apostar por lecturas que creen una crítica. Con una visita al comedor comunitario Casa del Anciano bajo la mirada del Señor, el alcalde Alejandro Ruz Castro supervisó la realización del programa médico a domicilio, el cual tiene como objetivo proporcionar atención médica a aquellas personas que no pueden trasladarse por su cuenta a un consultorio o a un módulo médico, ya sea por su avanzada edad o por su condición de incapacidad temporal o permanente. Desde este viernes, alumnos de educación pública de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases hasta el próximo martes, debido a que este viernes se llevará a cabo la descarga administrativa en la que los maestros se dedicarán a calificar exámenes y trabajos para posteriormente subir las calificaciones de los alumnos a la plataforma digital de la SEP. Este megapuente se da a solo una semana de las vacaciones de primavera que comenzarán el lunes 25 de marzo y terminarán el próximo 5 de abril. Tras darse a conocer la desaparición del periodista de Jalisco, Jaime Barrera, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya hay una investigación para dar con su paradero. Hasta el momento se sabe que su vehículo fue encontrado estacionado frente a un centro comercial de ese estado. Ya estamos trabajando en eso. No podemos decir más, pero sí, estamos en eso.